era un ex Yankees. Y hoy le está yendo muy bien en este momento, que nos referimos a Eduardo Núñez. Eduardo, qué bueno verte en Nueva York de nuevo. Gracias, hermano, muchas gracias. La verdad que sí, es una ciudad muy especial para mí, ¿sabes? Siempre contento de estar aquí, no como antes, ahora soy visitante, pero siempre igual. Eduardo, siempre hemos sabido de esa capacidad que tú tienes para el bateo. Desde que llegaste a los Yankees, desde que te trajeron de Trenton, nunca se me olvida eso. Siempre se dijo que Eduardo Núñez es un bateador de calibre, que puede batear. En estos momentos realmente se están viendo esos frutos. ¿A qué tú atribuyes que ha vuelto el Eduardo Núñez, que siempre se conoció como buen bateador? Bueno, jugar todos los días, ¿me entiendes? Eso es lo principal. Cuando tú juegas una vez a la semana, ¿sabes? Tú no vas a producir igual que jugar 7 veces a la semana, ¿me entiendes? Es una gran clave en lo que este año para mí. Ha tenido salud, que es lo importante, ¿me entiendes? Y eso es todo. Aparte de salud y de jugar todos los días, ¿has hecho algo especial para que esto ocurra? Claro, ¿me entiendes? Claro, claro, ¿sabes? Ha trabajado mucho lo que es la parte física mía. Ha trabajado bien también con Rocarú, el legendario. Me cambió una cosita, me dijo una cosita por ahí que estaba haciendo mal, que no sabía que lo hacía. Por ejemplo, mi hombro izquierdo apuntaba a segunda base y él me lo enderezó porque apunta el pitcher. Es una cosa que yo no hacía, que me ayudó bastante. ¿Y cómo fue eso? ¿Cómo llegó a hacer eso de que Rocarú te pusiera atención así? No, él me dijo que vamos a trabajar en el cage. Hice un swing, me lo vio y comenzamos a trabajar. Con solo swing me vio eso. ¿Tú crees que eso es lo que fundamentalmente ha dado resultado? Muchas cosas. Porque el bateo siempre estuvo ahí. Sí, claro, claro, claro. Más consistencia. Y también jugar todos los días, que es mucho más importante. Bateo con más poder ahora porque juego todos los días. Hablando del equipo, sabemos que quizás no le esté yendo lo mejor que se espera de un equipo. Y más este equipo de Minnesota, que uno lo ve y mirándolo a su alrededor, uno se da cuenta que tiene buenos peloteros, buenos jugadores jóvenes y veteranos. Más sin embargo, la química como que no ha funcionado como debiera ser, aunque ahora están jugando un poco mejor. No, para que tú veas, el equipo tenía buena expectativa en el pin training. Comenzamos mal, mucha gente struggling en el mismo tiempo, ¿me entiendes? No se esperaba eso, pero nada, siempre seguimos peleando, empujando uno a otro, día a día, ¿me entiendes? No lo queremos, claro, el equipo está bueno, pero estamos mal ahora mismo. ¿Te sientes bien en la posición que has estado jugando en el equipo? Claro, claro, yo me estoy haciendo mal en el sobre todo, a veces juego tercera, bueno, ahora te vas a estar haciendo del groin, ¿sabes? Nada más yo tengo experiencia en tercera base. Sí, jugaste. Entonces, mucho nada más yo juego aquí tercera base, ¿me entiendes? Los demás infiles nunca jugaban tercera base. Entonces, cuando pasa algo en tercera base, yo tengo que jugar. Pero cuando él venga o él esté ahí, yo juego sobre todo. Entonces, me siento cómodo. Qué bueno. ¿Y el bateo seguirá ahí? Claro, claro. Yo adelante. Entonces, el mandío lo decide. Qué bueno. Pues nos gustaría que le mande un gran saludo a toda la fanaticada dominicana y del mundo, que siempre está atento de sus peloteros. Claro. Y siempre nos ve por todos los sistemas que nosotros salimos. Claro, claro, me saludo a todos los fanáticos dominicanos, que Dios los bendiga, que sigan con nosotros y gracias por el apoyo, men, siempre. Bueno, pues muchas gracias, Eduardo. Bueno, se me olvidó preguntarte, ¿se extraña algo de Nueva York? Muchas cosas, muchas cosas. Incluyendo la comida. Que claro que sí, la comida. Que aparece aquí, claro que sí, mejor no es esa comida, ¿no? No hay mucha gente blanca aquí, mucho latino. Qué bueno. Bueno, pues Eduardo Núñez, como siempre te digo, yo te deseo mucha salud, que sigas adelante. Eres un forjador. Gracias, y gracias. Los forjadores tienen derecho realmente a triunfar y en estos momentos se están viendo esos frutos. Gracias, gracias por su apoyo, gracias por seguirme siempre. Bueno, pues continúen ustedes ahí. En el programa, que nosotros seguimos con cosas interesantes para todos ustedes. Y continuando en estos pasillos de los mellizos de Minnesota, que